Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todas. Bueno, bienvenidas un día más al canal. Espero que estéis pasando un día maravilloso y hoy os traigo un vídeo de compritas. Os voy a enseñar algunas prendas que he estado comprando, también algunas cositas que me han mandado de regalo inesperado, que no me esperaba para nada y os lo voy a enseñar también ahora. Así que si te apetece ver este vídeo, pues ya sabes, quédate aquí conmigo que comenzamos. Bueno, chicas, pues os cuento que me fui a Zara a dar una vueltecita por las rebajas y al final de rebajas no me traje absolutamente nada. Todo lo que me he traído ha sido de nueva colección, así que lo tenéis ahora mismo tanto en tienda como en web, todo lo que os voy a enseñar. Os dejaré los enlaces en la cajita de descripción por si os gusta alguna cosa. Y mirad, voy a empezar por este chaleco, que es un chaleco gordito de punto que me encantó nada más que lo vi, porque tenía muchas ganas de tener un chaleco así, con el cuello alto y que fuera gordote. Y este, en cuanto lo vi, me encantó tanto por el color camel que tiene, que sabéis las que me conocéis que es un color que a mí me chifla para vestir, y tanto por eso como porque es cortito y queda súper mono. Lleva también en la parte de atrás una cremallera en dorado, que podéis también abrir la cremallera en un momento dado, ¿no? De repente, y dejar asomar, a ver, aquí, y dejar asomar por la parte de atrás, pues si te pones una camisa, pues que se asome la camisa. Y también queda muy mono. Lo puedes llevar tanto con vaqueros, en un look casual, más deportivo. Y te lo puedes poner también con un pantalón de vestir. Yo me lo probé con un pantalón de vestir camel y quedaba monísimo. Con una camisa dejas, como te digo, un poquito la camisa por fuera para darle un aire un poquito más informal. Y bueno, me gustó muchísimo, así que me lo traje. Y mirad, no está tampoco nada mal de precio porque cuesta 22,95, con lo cual es un precio bastante decente. Y talla a partir de la S, o sea, va de la S a la L, pero no es una S grandota, o sea que las que seáis pequeñitas como yo, la S os queda perfecta. Y bueno, ya os digo, muy, muy, muy bonito. También ahora ya de cara a que llegue el buen tiempo, que bueno, todavía queda un rato, pero en estos días a lo mejor ya de febrero o marzo, que empieza a hacer buen tiempo, pues igual como os comento, con una camisa y el chalequito, un día que haga sol, pues también vas bien. Y es, como os digo, muy resultón. Siguiendo con punto, os voy a enseñar ahora una chaqueta que, bueno, me encanta. Mirad qué cosa más mona de chaqueta. A mí este corte de chaquetita así corta, de estilo Chanel, me chiflan. O sea, se me van los ojos. Cuando veo una, se me van los ojos detrás. Porque creo que favorecen muchísimo, que aportan a un look casual ese toque más elegante, y bueno, a mí es que me gustan un montón, la verdad. Y esta me gustó muchísimo por el color que tiene, que como veis es un color en gris marengo, lleva la botonadura en dorado, lleva aquí también los bolsillitos, es bastante gorda, con lo cual abriga bastante, es muy calentita. Y bueno, me encanta para llevarla así, como os comento, con un vaquero y un botín o unas merceditas que se llevan tantísimo ahora, pues queda fenomenal. Pero también si la quieres utilizar de repente con un pantalón de vestir o un pantalón masculino, por ejemplo, con el pantalón masculino de Lily Silk de cuadro de Gales, queda también súper bonito, que ya me lo he probado. Y bueno, me encantó, es una chaquetita súper mona, que la tenéis en este color gris marengo y también la había en blanco y negro combinada, y creo que en beige también. Lo que sí que no recuerdo es el precio, porque esta ya la he estrenado y le quité la etiqueta y no recuerdo si eran 29,95 o 39,95, algo así por el estilo era. Pero de todos modos, como tenéis el enlace en la cajita de descripción, pues lo miráis ahí. Os voy a enseñar ahora una camiseta. Bueno, sabéis que se lleva muchísimo el rojo esta temporada. Se ha llevado un montón. Ahora viene más, como os comentaba en el vídeo del domingo pasado, se está yendo más por el lado del granate, pero aún así se sigue llevando muchísimo el color rojo. Y mirad, cuando vi esta camiseta en Zara, me gustó muchísimo por el tema del escote. A mí lo que es el escote bardot me encanta, creo que es un escote muy femenino.
No es el más cómodo de todos, eso es verdad, porque en cuanto mueves un poquito los brazos, pues se sube para arriba y tienes que ir acomodándolo todo el tiempo. Pero bueno, a mí no me importa, yo me lo voy colocando porque, como os comento, es un escote que me encanta, que creo que es muy femenino, muy sensual y me gusta muchísimo. Y luego el color de la camiseta, que es un color rojo precioso y que favorece una barbaridad. Es una camiseta bastante larguita, como estáis viendo, y es finita, es de algodón finito, o sea que no abriga en absoluto, no abriga nada. Es más de cara, pues, a la primavera, porque esto ahora mismo así te congelas, a menos que no te la pongas para ir a un sitio cerrado, entonces sí. Pero para salir así a la calle, pues la verdad es que no. Porque luego si te pones una pieza de abrigo con esta camiseta, pues la verdad es que ya no tiene gracia, porque lo bonito de la camiseta es lucir todo el escote. Entonces, si te pones una chaqueta, pues ya no queda igual, ¿no? Así que bueno, es más pensando, como os digo, de cara a primavera. Me gusta tanto cómo queda, porque queda súper ceñidita en el cuerpo, preciosa, pero queda ceñida, pero no apretada. Se ve muy bonita, es muy, muy, muy favorecedora. Y estoy pensando en cogerla en otro color, porque creo que también la había en negro, igual me la cojo también en negro. Va de la S a la L y me costó 15,95. Y bueno, pues es una camiseta que la verdad igual te la puedes poner con todo. Con un vaquero queda monísima, y si te la pones también con un pantalón de vestir o con una faldita, también queda muy mona. O sea que es una camiseta, ya os digo, vamos. Y el color me encanta. Bueno, y os voy a enseñar ahora un pantalón que realmente es a por lo que yo iba a Zara. Yo decía, bueno, voy a ir a dar una vueltecita a las rebajas, pero llevaba este pantalón en la cabeza. Y es este vaquero de aquí tan mono que, bueno, no puede sentar mejor. Es un vaquero que sienta de maravilla. Es el modelo de Patch Pocket Marine y bueno, es precioso. Como veis, es como los Marine de Zara que sacaron ya hace varias temporadas, pero tiene los bolsillitos estos en la parte delantera, lleva dos bolsillitos de plastón. Me encanta el tono del vaquero en este azul oscuro, que es mi color favorito de vaquero, creo que es el más elegante de todos. Y luego lleva el pespunte en marrón, que también me chifla. Y bueno, sienta súper bien, sienta como un guante. Queda muy ajustadito de arriba, ya sabéis que es de tiro alto, queda muy ajustado de la parte de arriba. Y luego la pata es una pata ancha. Es un modelo de pantalón que queda bien tanto en un look más arregladito, por ejemplo, con la camisa blanca que yo llevo hoy, queda ideal, y unos tacones. O si lo quieres llevar de una forma mucho más casual, con un botín campero, por ejemplo, o unas deportivas. Yo con deportivas no me pondría este pantalón, porque es de pata muy ancha y yo soy muy pequeñita, con lo cual no me favorece en absoluto. Yo siempre me lo tengo que poner con un poquito de tacón. Pero bueno, con un botín, por ejemplo, un botín cowboy, un botín campero, pues también queda muy chulo. Y un jerselito, bueno, es lo podemos vestir de mil maneras y ya os digo, me encanta. Me cogí la talla más pequeñita de este modelo, llevo la talla 32 y me costó 29,95. Y bueno, estas son las compritas que yo he hecho en Zara. Ahora os voy a enseñar, como os comento, que me llegó esta semana un regalito muy especial que la verdad no me esperaba para nada y que me ha hecho muchísima ilusión. Y mirad, si visteis mi vídeo de donde os enseñaba los regalitos de Reyes, de Navidad, pues os enseñaba unos ponchos de punto que había comprado en Nomadic, lo había pedido a través de la web. Se llevan una barbaridad esta temporada, todo lo que son los ponchitos de punto, las capas, se llevan bárbaro. Entonces, bueno, yo los vi y me pedí uno en beige y otro en verde, y os los enseñé a vosotras en este vídeo. Bueno, pues os debieron de gustar muchísimo también, porque por lo visto pedisteis bastante y a través de ahí, pues ellas me han conocido a mí y me han mandado esto que os voy a enseñar ahora.
Mirad, no me lo esperaba para nada, absolutamente para nada. Cuando abrí la caja me encontré este pedazo de chaleco de pelo de verdad, no es pelo sintético, y es una maravilla. En este color beige clarito, precioso, lleva colgando todos estos pelitos abajo y este cuello súper bonito. Bueno, me encanta. Las que me conocéis sabéis que a mí el beige, bueno, no puede gustarme más. Y además toda la ropita que tengo, sobre todo de invierno, que a mí me encanta vestirme en tonos camel, marrón chocolate, bueno, pues le va fenomenal. Esto te lo puedes poner pues ahora mismo, por ejemplo, con un traje de chaqueta, por encima del traje de chaqueta queda ideal. Con el plumitas que os comentaba de Uniqlo, para llevarlo así ahora mismo de prenda exterior, pues queda también fenomenal. Con un plumas así cortito queda fantástico, en la misma tonalidad queda súper bien. Pero también es que esto te lo puedes poner y encima te puedes poner un abrigo y que salga el cuello y queda también súper bonito. Así que bueno, le voy a dar muchísimo uso sin duda, porque la verdad es que es una prenda que me encanta, es que es precioso, precioso, precioso. Y bueno, como no, me han enviado otro poncho, esta vez en marrón chocolate. Mirad qué cosa más bonita. La verdad es que me encanta porque estos ponchos quedan súper elegantes, te lo puedes poner pues debajo de un jersey con un pantalón y queda genial, te lo puedes poner por encima de una chaqueta, también queda súper bonito. Y bueno, me encanta, me parece que le da al look un aire, como os comento, muy elegante, muy actual, porque es una pieza que está muy en tendencia. Y bueno, este en color marrón chocolate no puede gustarme más. Como os digo, yo soy mucho de estos colores, así que me viene de perlas. Te pones unos buenos accesorios en dorado, marrón chocolate y dorado, bueno, no hay mejor combinación. Así que bueno, encantada, me gusta una barbaridad. De hecho, es que creo que mañana mismo, que vienen unos amigos a comer, creo que me lo voy a poner. Y bueno, ya por último, otra de los regalitos de Nomadid, de lo que venía en la caja, pues es este cuello de pelo precioso, que también me encanta, porque bueno, los cuellos de pelo se pueden utilizar de mil maneras. Por ejemplo, si tienes un evento, incluso echado solamente por el hombro, con un vestido, queda súper elegante. Pero para ponértelo en el día a día con un jersey o en el cuello de un abrigo, incluso para ponértelo con el ponchito marrón chocolate que os he comentado, queda ideal. Este, el cuello este no es de pelo natural como el pelo que del chaleco, es pelo sintético, pero se ve súper súper bonito y es muy suave, muy gustoso y es como muy gordito, muy frondoso, vaya. Me encanta, ya os digo, estoy encantada con estos regalitos que, como os comento, no me esperaba para nada. Y además también han tenido un detalle con vosotras, porque bueno, me escribieron una cartita súper atentas dándome las gracias y me han dado un código de descuento para vosotras con el código MARGALLARDO10. Por aquí está apareciendo ahora mismo en pantalla y abajo en la cajita de descripción también lo tenéis. Así que si os apetece alguna de estas cositas o echar un vistazo a la web, porque tienen cosas muy monas. Como os comento, es una marca española, así que hay que apoyar al producto nacional, chicas. Y bueno, ya para terminar os enseño un bolsito que he pedido esta semana a Sweater, que bueno, no puede ser más bonito, la verdad, me encanta. Vi el vídeo de presentación de este bolso, no sé si ha sido a principios de esta semana o finales de la otra, yo creo que fue finales de la otra. Y me enamoré del bolso, o sea, me enamoré. Tuve que pedirlo porque es que no puede gustarme más. Mirad qué cosa tan bonita de bolso. Me encanta, me encanta, me encanta. El diseño me gusta muchísimo. Pertenece a una colección cápsula. No hay muchas unidades, por eso me di prisa a pedirlo. Y además está en rebaja, chicas. O sea, merece muchísimo la pena. Tiene una piel súper suavecita, es una piel lisa. Es, como veis, tiene un tamaño precioso. Y bueno, es que el diseño no puede gustarme más. Estuve en duda si pedirlo en este color kaki o en color granate. Tenía los dos ahí en la cabeza dando vueltas. Pero al final me decidí por el kaki, porque es verdad que granate sí que tengo bolso y kaki no tenía ninguno. Y bueno, me viene fenomenal para combinar
con la ropita que tengo yo en mi armario, que ya sabéis que tengo mucho marrón chocolate, camel, beige y granate también, que va fenomenal. Y bueno, pues al final me decidí por el verde kaki. Es precioso, ya os digo, súper, súper bonito. Tiene un diseño muy bonito. Lleva bandolera, ¿eh? Lo que pasa es que yo ahora mismo se la tengo quitada, pero lleva una bandolera ancha también de piel y lleva, como veis, el hardware en dorado, pero es como un dorado envejecido, no es un dorado así dorado. Y bueno, mirad, va con cremallerita, es por dentro es piel de ante y bueno, ya os digo, es precioso. Aprovecharlo porque, como os comento, si os gusta el modelo, quedan poquitas unidades y lo tenéis ahora mismo en rebajas. Y tenéis código también de descuento. Ya sabéis que con Sweater Store yo colaboro desde hace un montón de tiempo y tenemos código de descuento con el código Gallardo, que también estará apareciendo aquí, y de todos modos os lo dejo en la cajita de descripción. Y bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito entretenidas conmigo viendo todas estas cositas que os he enseñado. Comentadme abajo en comentarios si vosotras habéis comprado ya algo de nueva temporada, qué os ha gustado más de todo lo que os he enseñado. Contadme, que yo os leo siempre. Y nada más, os mando millones de besos a todas. Que paséis un domingo maravilloso y nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo. ¡Chao!